Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por acompañarnos en un programa más de Grano en Grano. Hoy tenemos un tema súper importante que vamos a desarrollar a lo largo de estos 30 minutos. Pero antes yo quiero hacerle un llamado a todos los señores productores, porque es muy importante esto que les voy a decir. Hace aproximadamente un mes se realizó un decreto donde los productores pueden llevar a sus peones agrícolas, a sus trabajadores que son extranjeros, a las oficinas de extensión del Ministerio de Agricultura y Ganadería, esto con el fin de regularizar su situación migratoria en el país. Todos los extranjeros, los migrantes que hayan entrado antes del 16 de enero del 2020 pueden acceder a este beneficio que han dado para trabajar en actividades agrícolas. Así que todas las personas nicaragüenses, panameños o de otra nacionalidad que quieran seguir en el país y que quieran trabajar en el sector agrícola pueden ir con su patrono a la oficina del MAC y ahí recibirán un formulario y pueden presentar todos los requisitos y regularizar su situación migratoria en el país. Entonces es muy importante tomar esto en cuenta. Y como ustedes ven, hoy se encuentra conmigo el ingeniero de Copedota, Jorge Adrián Ureña Badilla, y Carolina Durán, quien es productora. Muy buenas tardes, Adrián. Muy buenas tardes, Andrés. Es un placer para la cooperativa volver con este programa de asesoramiento, capacitación y del quehacer diario de la cooperativa. Muchas gracias por acompañarnos, Adrián. Y por supuesto, Carolina, bienvenida a Grano en Grano. Primera vez que nos acompaña. Sí, sí. Más bien, muchas gracias por la invitación. Importante, una productora sí. Joven y que está dando ejemplo también de cómo estar trabajando. Adrián, cuénteme un poco sobre esa realimentación, esa retroalimentación que ha tenido usted de parte de los productores sobre asistir el cafetal en estos momentos donde hay un poco de incertidumbre, no se saben muchas cosas que hay en el ambiente. Andrés, usted lo toca bien el tema. Es un momento de incertidumbre para el productor. La consulta principal que nos llegan a hacer al Departamento de Apoyo al Productor es si asistimos o no asistimos a nuestra finca, porque no se tiene certeza aún si va a haber la posibilidad de traer la mano de obra extranjera, principalmente los indígenas. Sí, ahora bien, Carolina, como hablaba Adrián, existe esa preocupación, no se sabe, pero usted como productora, ¿cuáles son esas principales preocupaciones que tiene usted en este momento? Todos los productores estamos de la mano de obra de la recolección de café, que es un tema que nos tiene a todos preocupados y es todo un reto para cada productor, para la zona y en sí para todo el país, porque hay varios sectores que también recolectan café, que no solo es la zona de acá. Por supuesto, y aparte del tema de la mano de obra para recolectar, ¿existe alguna otra preocupación? ¿El tema de pago? ¿Qué otra preocupación ha podido identificar usted, no solo de parte suya, sino que tal vez conversando con otros productores haya escuchado? Claro, los altos precios de los insumos, de está esa incertidumbre de que no sabe qué va a pasar ni nada. Entonces a veces se piensa de si realmente fertilizo una vez o no fertilizo, que reduzco mano de obra. Es una preocupación bastante grande. Adrián, ya usted mencionaba un poquito y ahorita Carolina lo mencionó, fertilizo, no fertilizo, una vez, dos veces, tres veces. Qué complicado este tema, pero también hay que hacerle ver al productor que si no lo hace como debe ser, si no se mantiene, si no se asiste como debe ser, no solo esta cosecha 2020-2021 es la que se va a ver comprometida, sino que también las siguientes. Sí, la agricultura es un trabajo constante y es progresiva a través del tiempo. El café es un cultivo perenne. Por ende, lo que se realiza este año repercute el otro año en la cosecha. Ya la cosecha en este momento está consolidada en la planta. Hay un aumento exponencial de un 15% alrededor de toda la región cafetalera Tarrazú. Por ende, las prácticas que realizamos este año tienen que ser constantes y en aumento, principalmente por ese aumento de cosecha que hay en la región este año. Pero también, teniendo en cuenta que lo que se realiza en este 2020 nos repercute para la cosecha 2021-2022. Carolina, es muy fácil no asistir este año,
la finca y es muy fácil dejarla caer, pero levantarla es muy difícil y no es de un año para otro. Claro, dejar caer una finca es el simple hecho de no fertilizarla, y creo que es uno de los insumos más caros y son el más esencial, quizás de uno de los más esenciales de la planta. Y si uno no asiste, después se lleva, no va a ser solo un año. Para que caiga la finca es solo un año, pero para que ya volverla a poner como se tiene, se va a llevar 3-4 años. Y la solvencia económica que uno lleva con respecto a todos los años, le va a ser muy difícil cuando la finca le caiga y le dé, no sé, 5 fanegas por manzana o por hectárea, imagínate. Va a ser muy complicado. Lo mismo, Adrián, hay muchos casos, hay muchos ejemplos donde el productor se desentendió de su finca, no la asistió como debía asistirla y al otro año espera tener la misma cantidad de café, que es imposible que vaya a dar. Cuando se dan estos temas de incertidumbre, o este año que es atípico completamente, que no hemos pasado por esto nunca. Inédito completamente. Inédito sí. Completamente. El productor entra en ese estado de indeflexión porque no sabe qué realizar. Y el tema de la, como lo toca Carolina, el tema de la fertilización es muy importante porque es la nutrición del café. Generalmente la planta tiene la capacidad de sostenerse vegetativamente con solo la fotosíntesis, pero ya cuando queremos una planta productiva es inminente el tema de la fertilización. Por ende, no está en juego realizar o no realizar la fertilización, la tenemos que realizar porque si no vamos a tener cosecha ni este año ni las 4 cosechas futuras que se avecinan. Eso tarda aproximadamente un cafetal en reponerse, digamos, si este año no se asistió como debía, ¿cuántas cosechas para asistiéndolas bien va a tener su nivel óptimo? Tal vez devolvámonos, ¿por qué tarda tanto? Porque principalmente para este año la planta se nos va a enfermar, va a purgar el café. Para el otro año a inicios tenemos que hacer una poda profunda porque hay pérdida de tejido vegetativo completamente. Un chilillero. La capacidad de absorción nutricional de una planta enferma es completamente menor a una planta nutrida a través del tiempo. Y entonces también la inmunodeficiencia de la planta está en decadencia, entonces tardamos entre 3-4 años en recuperar la última cosecha buena que tuvimos. Y también recordemos que tenemos en esta región un mal concepto de que el café produce bianualmente, entonces una cosecha alta y una cosecha baja. Podemos sostener nuestro cafetal en cosechas promedio entre 35 y 45 fanegas, asistiéndolo puntualmente como se debe y no tener que esperar 3 o 4 cosechas para tener una buena cosecha. Y principalmente este año, es un año donde el tema de pandemia, el COVID-19 ha sacado lo mejor de cada caficultor, entonces no podemos obviar que somos muy buenos caficultores y podemos asistir nuestro café y darle al traste a esta pandemia en época de cosecha. Excelente, bueno, más adelante vamos a venir después de este corte comercial con las técnicas, con la asistencia que se debe estar realizando en el cafetal. Antes de ir al comercial, quiero recordarles que para que usted no tenga que venir hasta nuestra cooperativa a realizar cualquier trámite, hemos habilitado muchos canales virtuales para que usted realice todos estos trámites. Puede llamar al 2541-2828 o bien escribir al WhatsApp 8641-1229, tal y como aparece en la pantalla, para que usted realice todos los trámites y no venga hasta acá, y así nos cuidamos entre todos. Pero además, Copedota ha habilitado un número exclusivo por si usted tiene alguna duda sobre el tema de mano de obra, sobre el tema de los albergues, bueno, todo lo que tenga que ver con las nuevas medidas que se deben de tomar con el COVID, y el número es, anótelo para que realice cualquier consulta con total confianza, 8850-2752, tal y como lo ve en pantalla, puede escribirnos y vamos a la medida de lo posible evacuar todas sus dudas o bien investigar para tenerle una respuesta. Así que después del corte volvemos con más. Para mí, lo más importante es que haya buena señal de internet.
Yo me doy una escapadota con mis amigas y nos pasamos la tarde disfrutando la compañía y, por supuesto, la deliciosa repostería. Yo me concentro y cuando me doy cuenta, se me pasan las horas trabajando. Para mi familia, lo más rico es empezar una paseadota tomando un café de los productores de la zona. Lo que más me gusta es poder entregar una parte de nuestra historia en una taza de café. El orgullo de mis abuelos que sembraron la semilla, la alegría de mi pueblo con su aroma y su sabor. Dicen que sabe su historia, sabe el que sabe su fruto. Dicen que sabe sus notas, sabe el que sabe mejor el café Quetzal. Venía con 4 yuntas de huella a entregar café. Era pequeñita, copedota. Con el tiempo, sentimos la ventaja de ser parte de la COPE, el financiamiento, la asesoría. Nos conocemos hace mucho tiempo. En la COPE saben lo que uno necesita para la finca y lo tienen a buen precio. En la COPE nos llevan el producto al lugar donde lo pedimos. Es una gran familia. Siempre decimos que la COPE es como nuestra casa. Continuamos con más de Grano en Grano, conversamos sobre la asistencia a los cafetales en estos tiempos de COVID, la incertidumbre que existe en los productores, pero también dando un mensaje de aliento de que hay que continuar trabajando porque mejores tiempos vendrán. Adrián, a este momento, Adrián, ¿qué trabajos ya se debieron de haber realizado en los cafetales y qué se debe estar realizando en este momento? Le tomo la segunda primero. ¿Qué debemos estar planeando o qué debemos estar realizando? En este momento tenemos que estar planeando o realizando la segunda fertilización a no menos de 9 a 10 sacos por hectárea para sostener la cosecha que en este momento tiene el café. ¿Qué se ha realizado? En este momento tenemos que haber realizado una enmienda, una fertilización y tal vez 1 o 2 controles de enfermedades en la planta. Sí tenemos que ser congruentes con la actividad específica que sea en cada cafetal, dependiendo de nuestro análisis de suelo muy, muy puntualmente y también el tema de la incidencia de plagas y enfermedades para no encarecer los costos si no hay que realizar una aplicación en este momento. Si el cafetal está sano, lo establecemos con puro monitoreo para que no tener que hacer una aplicación innecesaria. Esto, Carolina, que habla Adrián, es muy importante. Usted, como productora, además joven, realiza constantemente algún pasa por el cafetal monitoreando qué enfermedades se le pueden ver, cómo va el desarrollo de la planta y demás. Claro, eso es un monitoreo constante, eso tiene que ser constante y no solo ver la planta sino hasta la raíz, eso hay que irlo monitoreando cada vez, inclusive con análisis de suelo. Eso pues va a ayudar mucho a planificar todo lo que usted tiene que hacer en el año y es un monitoreo constante. Y según lo que nos comentaba el ingeniero, ya usted ha pasado por todas estas etapas que él nos ha dicho que ya debemos de haber realizado. Claro, ya yo lo trabajo como por etapas. Entonces la primera etapa viene con enmienda, viene con la primera fertilización y la primera fumigada. Ya ahora estamos por empezar la segunda etapa, que igual viene con fertilización y un control para plagas. Dicen, y esto lo he escuchado yo de muchos productores, los más viejos más que todos son los que dicen esto, no sé qué opina usted, dicen que la plantación del café es una plantación muy agradecida, entre más le dé, él más le da. Claro, el dicho es que entre más le doy, más recibo de ella, y es totalmente cierto. Entre más usted chine una planta de café, una parcela de café, ella le va a agradecer, y con poquito y bien sustancioso, por decirlo así, ella es agradecida. No mermarle el puñito de abono, ¿verdad? Pero digamos, tal vez no bajarse mucho a la calidad de los fertilizantes. Y yo creo que eso es el secreto de una buena producción. Usted que visita las fincas, ingeniero, yo creo que ha palpado esto. Tal vez hay productores que son los que más asisten y son los que mejores resultados están teniendo.
A través del tiempo se han destacado muy buenos productores. Entonces, ese tema que usted toca, Andrés, sí se percibe en las fincas, pero también el éxito de algunos productores, tanto aquí de la empresa como a nivel de la región, es la réplica de buenos productores. Cuando un productor fertiliza, le está yendo bien, muchos siguen a ese productor y entonces da como resultado una estabilización de la cosecha. Entonces los mismos productores son también los agentes del cambio, porque muchas veces la verdad absoluta no la tiene ni un agrónomo ni un mismo productor, sino es basado en experiencias de los mismos productores que se construye temas de conocimiento para el resto y entonces da el traste con buena productividad en la región. Perfecto, ahora vamos a pasar la página y vamos a hablar un poco sobre estas nuevas regulaciones que está implementando, nuevas medidas del Ministerio de Salud, y aprovechando que tenemos una productora, Carolina, usted, no sé si ya se ha enterado de algunas de las medidas que va a estar evaluando el Ministerio de Salud en las casas para los recolectores, si ve viable esto, cómo lo percibe, cómo lo ha evaluado, cómo lo ha analizado. Bueno, pues obviamente sí he dado una leída de varias cosas que va a pedir, y entre esas hay que acondicionar los baches. Definitivamente es un requisito, creo que para muchos productores, el hecho de quizás tener otro bache de aislamiento, de cómo se va a traer los cogedores de café, de la cantidad de personas que se pueden meter en un bache, que tal vez usted usualmente metía, no sé, 25, 30 peones, ahora tiene que reducir. Todo es un cambio, es una incertidumbre, pero hay que irlo planificando desde ahora, porque si no se hace y esperamos hasta el final, va a ser aún más complicado. Es muy importante, aún estamos a tiempo, aún hay tal vez 3 meses para la gente que empieza más antes. Sí, y estarse comunicando con diferentes, si uno tiene dudas va al ministerio o a la cooperativa, brinda muchos ese número de WhatsApp para uno, consultas y todo. Entonces eso ayuda mucho, eso ayuda y tranquiliza un poco, porque usted sabe que mientras que usted se esté enterando de cómo tiene que ir, hacia dónde va, eso a usted ya cuando va a llegar noviembre, ya usted va a tener, Dios primero, todo a la ley, por decirlo así. Adrián, el tema, hace unos días atrás, desde este WhatsApp se envió cuáles eran las medidas que había que tener en los albergues para los recolectores, qué condiciones tenían que tener y demás. Ustedes desde el Departamento de Apoyo al Productor también ya han ido a visitar fincas, han ido a asesorar al productor, cómo ha sido esto y básicamente cómo analiza usted la situación de las casas de los recolectores, de los productores de nosotros. Lo más importante, Andrés, que tiene el productor en este momento, lo más importante es la cosecha. Priorizando la cosecha, nosotros como productores o el productor de la región tiene que hacer todas las medidas que se le solicitan. Ayer viendo el tema que divulgó el Ministerio de Salud, son aspectos muy realizables en las fincas. Entonces, con un buen acompañamiento al productor, el productor puede realizar las mejoras en sus fincas, y también muchos productores ya las tienen, ya son productores consolidados a través del tiempo y tienen las casas de los colaboradores muy establecidas con las medidas sanitarias correspondientes. Nada más es de incorporar algunos protocolos como el de estornudo, el de lavado de manos constantemente para tener éxito con respecto a las inspecciones que a partir de septiembre va a realizar el Ministerio de Salud, que por eso es que se está anticipando bastante todo el calendario de medidas paliativas para compensar las casas de los colaboradores. Lo más importante aquí es que, y usted creo que lo ha detectado por estar en contacto con la mayoría de productores de Copedota, es que hay anuencia a hacer todos los cambios, hay anuencia, se están informando, están consultando y demás. Incluso ayer cuando Copedota hizo el informe, inmediatamente se empezaron a recibir llamadas de gente muy proactiva, de personas muy proactivas, para que de una vez el grupo de apoyo al productor se pusiera en contacto para ir realizando todas estas medidas, iniciar con el tema de cotización de servicios sanitarios, de lavatorios y todo, para ir adelantando el proceso. Sí, reitero el tema, el productor tiene que establecer la importancia de la cosecha. Estableciendo la importancia que tiene la cosecha, todas estas medidas son muy realizables, porque se prioriza, que es lo más importante, que es cuando
el productor va a tener mayores ganancias con una buena cosecha. Perfecto, muchas gracias. Vamos a hacer otra pequeña pausa comercial. Ya volvemos a hablar de un tema importante, es la diversificación, porque también en nuestras fincas podríamos estarle sacando provecho a algunas orillas, a algunos espacios con otro tipo de plantación que vendría a colaborar bastante con la economía familiar. Así que a la vuelta de estos comerciales venimos con ese tema. Para mí, lo más importante es que haya buena señal de internet. Yo me doy una escapadota con mis amigas y nos pasamos la tarde disfrutando la compañía y, por supuesto, la deliciosa repostería. Yo me concentro y cuando me doy cuenta, se me pasan las horas trabajando. Para mi familia, lo más rico es empezar una paseadota tomando un café de los productores de la zona. Lo que más me gusta es poder entregar una parte de nuestra historia en una taza de café. El orgullo de mis abuelos que sembraron la semilla, la alegría de mi pueblo con su aroma y su sabor. Dicen que sabe su historia, sabe el que sabe su fruto. Dicen que sabe sus notas, sabe el que sabe mejor el café que sabe. Venía con 4 yuntas de huella a entregar café. Era pequeñita, copedota. Con el tiempo, sentimos la ventaja de ser parte de la COPE. El financiamiento, la asesoría. Nos conocemos hace mucho tiempo. En la COPE saben lo que uno necesita para la finca y lo tienen a buen precio. En la COPE nos llevan el producto al lugar donde lo pedimos. Es una gran familia. Siempre decimos que la COPE es como nuestra casa. Continuamos con más de Grano en Grano, hoy conversando con Carolina Durán, quien es productora, y hablando un poco sobre el tema que nos compete, que es asistir cafetales, estar con esperanza de que mejores tiempos vendrán y mantenernos trabajando en esta actividad cafetalera. Y antes de o en medio de los comerciales más bien, Carolina hablaba de un tema muy importante, Adrián, y es la preocupación que existe para transportar los recolectores de café. Eso muy válido, Carolina. ¿Y cuál es la preocupación puntual que tienen ustedes como productores? El hecho de cómo va a ser ese transporte, digamos. Antes llegaba y uno llegaba y montes, en verdad, y ahí tal vez en un solo puño. Ahora no se va a poder hacer eso. Desde un protocolo, desde antes de montarse al vehículo, hasta no sabemos qué va a pedir el ministerio para poder transportar a la gente. Es algo que preocupa, yo creo que no es solo a uno, creo que a todos, y es complicado en cuanto a eso. ¿Lo has escuchado de otros productores? Sí, claro, el tema del traslado es muy importante. Siempre se traslada todo el personal aglomerado y generalmente es una charanga, es un vacilón y en el cajón con todos los recolectores, pero ya es un tema que va a tener que cambiar con todas las medidas regulatorias a partir de esta cosecha. Pero yo pienso que es muy realizable. El tema de priorizar la cosecha nos va a hacer realizar todos estos protocolos y establecerlos en nuestras fincas. Así es. Bueno, y vamos a pasar un poco también la página ahora, porque también hablábamos de la diversificación dentro del cafetal y no solo de manera intensiva y extensiva para comercializar, sino también para tener algunos productos de autoconsumo en la familia y demás. Y Adrián, la pregunta iría en esta línea, ¿qué otros productos podríamos nosotros tener dentro del cafetal que nos puedan servir también para lo que les decía, para autoconsumo, competir y demás? Andrés, antes de hablar de productos específicos, Caro, usted Andrés, son de familia caficultora, por ende conocen el concepto de cerco. El concepto de cerco antes era
que en el cerco había banano, había aguacate, había limones, había naranjas, había lechuga, frijoles, culantro. Entonces, todo se manejaba en ese concepto de cerco que se ha perdido bastante. Entonces, en esta época de incertidumbre o de crisis, podemos retomar todo ese concepto de cerco y hacer una agricultura de autoconsumo, de ir por nuestras naranjas, de nuestros limones, no tener que ir a comprar esos productos al supermercado y establecerlos en nuestras fincas. Entonces, con el tema de cerco le sí. respondí la pregunta. Hasta chanchos habían en chanchos, en una vaca. Sí, sí, gallinas. Entonces todo este tema lo tenemos que retomar, y también el tema de quédate en casa o quédate en la finca nos va a hacer que nosotros produzcamos nuestros propios alimentos, entonces es muy importante. Y hasta nos exponemos menos, porque el hecho tener que salir a comprar esos productos y producirlos ahí mismo, y hasta más fresquitos y todo, eso nos va a ayudar también. Claro, y usted en su finca, ¿han diversificado, tienen alguno, o solamente se han enfocado en la caficultura? Bueno, sí nos hemos enfocado en la caficultura, eso sí, pero sí hemos diversificado en cuestiones de sembrar cultivos que sean de autoconsumo. Ajá. De no, lo mismo que decía Jorge Adrián, no tener que salir a comprar, sino hacerse su mismo milpa, por decirlo así, tener sus mismos bananos, hacerse hasta una misma huerta ahí mismo. Entonces, hasta un palito de aguacates, porque cuestiones de comercializar aguacates es un poco más complicado, y desde ese punto lo veo yo diferente. Y requiere otra asistencia y demás. Correcto, porque yo siento que el café lleva una asistencia diferente con respecto al aguacate. Llevan diferentes fertilizaciones, inclusive me imagino que las plagas se controlan diferentes, entonces ya es un poco más complicado en ese tema. Andrés, un tema importante, cuando hacemos agricultura de autoconsumo, nosotros generalmente sembramos cierto volumen de algún cultivo, y le garantizo que la familia no consume la totalidad de lo que ahí está sembrado. Entonces ahí también crea el tema de diversificación del negocio, y tal vez se pueden vender unas lechugas, algunos limones, unos racimos de banano y todo. Entonces genera un ingreso adicional a la caficultura con el concepto de cerco completamente. Y también hay una palabrilla que se ha puesto mucho de moda, y es la seguridad alimentaria, que también vendría a contribuir este tipo de acciones a este objetivo. El tema de la seguridad alimentaria es el tema boom de momento, y ha tomado más auge en esta pandemia, porque lo principal que se dio cuando inició todo esto fue el desabastecimiento de algunos supermercados, el tema de la canasta básica, frijoles, arroz, la gente los consumió, no los consumió, tal vez se asustó y de una vez fue a los supermercados y se agotaron. Entonces también es el tema de esta seguridad alimentaria y tener en nuestra finca lo que nosotros consumimos. Bueno, y ya para ir cerrando, ¿cuál es la conclusión, Carolina, y el mensaje que usted quiere darle a los productores el día de hoy, en medio de esta incertidumbre, pero también con esperanza de que hay un mejor futuro? Claro, es un reto para todos, para cada productor, para la zona, pero yo siento que acá es uniéndonos como productores, tomando las medidas que se requieren, y yo sé que de esto vamos a poder salir adelante. Es, como le digo, un reto totalmente nuevo que no nos esperábamos, la verdad yo creo que nadie esperaba esto, pero es saber que ir todos hacia un mismo objetivo, y es que recolectar el café, y esto tiene que ser demasiado unido y con ganas de hacer las cosas. Y con resiliencia, estar adaptándose a los cambios también. Correcto, como productores. Exacto, y cambiar desde que nos pide el Ministerio de Salud, así como lo hemos hecho con los cultivos. Los cultivos no es lo mismo de como asistía mi abuelo, mi papá. Hemos tenido que ir haciendo cambios, y creo que esto no va a ser ajeno a lo que nos compromete la caficultura, y es cambios, siempre tener cambios. Qué buena esa frase, yo creo que muy valiosa destacarla, y es que la caficultura como tal se ha tenido que ir cambiando a lo largo del tiempo, y hoy estamos ante un reto de cambio. Se ha adaptado a través del tiempo a condiciones de sequía, de inviernos muy amplios. Entonces, es un tema nada más de adaptabilidad, como lo toca Carolina,
Y el mensaje es muy claro, Andrés, el mensaje es muy claro. La prioridad es la cosecha, señor productor. Y cuente con Copedota y el equipo de apoyo al productor para todas las visitas de su finca. Y en estos días nos estamos poniendo de acuerdo con usted para realizar las visitas de sus albergues para establecer todas las medidas que solicita el Ministerio de Salud. Perfecto, agradecerles a ustedes dos por acompañarnos, por supuesto a ustedes que están en casa acompañándonos. Antes del cierre del programa, les recuerdo nuevamente, para cualquier trámite que necesite hacer con nosotros, puede llamar al 2541-2828 o al WhatsApp 86-41-1229. Y si tiene consultas puntuales sobre el tema de qué modificaciones tiene que hacer en la finca, sobre protocolos para la recolección del café y todo lo relacionado al tema del COVID-19, usted también puede escribirnos al WhatsApp destinado a este propósito, que es el 8850-2752, y ahí estaremos atendiendo todas sus consultas o dudas. Así que les agradecemos que nos acompañen, que nos hayan acompañado un programa más de Grano en Grano, y nos vemos a la vuelta de 8 días, el próximo martes, con otro tema muy importante. Muchas gracias.